andar detrás de noche. Good evening. A ver dónde están allá las escaleras. Hello. Hi, Maria. Hi, Jose Alfredo, Candy, Katia, Juan, Annie, and Jose. Thank you for being on time. How was your day? Fine. Oh, did you have a good day? Hello, good evening. Good evening, Katia. How are you today? Good night. Oh, you're fine. Nice. Nice to hear that. Thank you for being on time. I see that there's only 8 people here in the meeting. And I see that you were in the previous module with me, so you're not new. But yes, we have a couple of new classmates. Tenemos un par de compañeros nuevos. Así que pues vamos a hacer los recordatorios respectivos al programa. Les compartí antes de la clase el material con el que vamos a estar trabajando. Así que pues, esto como ya saben, los que estuvieron en los módulos previos, siempre se hace las indicaciones generales del curso, nada más la primera clase. Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Teacher. ¿Sí? Lo compartí al grupo de WhatsApp. Sí. Les compartí el material, el libro. Es que yo en mi caso no me pude unir al grupo de WhatsApp. Me da un error como que ese link que me enviaron ya no existía o estaba deshabilitado. Ah, de verdad. Bueno. Le escribí ahí a la señorita que me mandó el link de enlace y todo eso, pero no me responde hasta el momento. Ah, ok. Bueno, es que es una locura cuando empiezan los... le voy a enviar el link ahorita aquí al chat de la meeting. Espero que le funcione. Déjenme ver. Ok, ahí está el chat, el link para que se una al grupo de WhatsApp. Vaya, intento, gracias. Ok, me dice si le funciona, oye. Claro. Por favor, gracias. Bueno. Entonces, pues seguimos. Voy a compartir pantalla y pues luego más tardecito voy a volver a enviar el material. Bueno, acá pues estoy ya compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, excelente. So, para los nuevos, bienvenidos al programa de Inglés para el Trabajo con INSAFOR e Inglés Corporativo. Acerca de mí, les hablaría un poquito. Mi nombre es Flor Guerrero. Yo voy a estar a cargo de su módulo básico 3. En cuanto a mi formación académica, les comparto, tengo un diplomado en didáctica y planificación. Y pues mi título que obtuve es de profesorado en idioma inglés de la Universidad Nacional del Salvador. En cuanto a mi experiencia laboral, empecé a trabajar como maestra de inglés en el año 2005. Pues ya llevo un poquito de tiempo en esto, como pueden ver. En la industria del call center llevo nada más 2 años. Y pues actualmente colaborando con Inglés Corporativo, también conocido como Regal International, que es su proveedor de el curso de inglés para el trabajo. Esto es con respecto a mí. Con respecto a las tareas y evaluaciones, es necesario que obtengan el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Todos tienen un enlace a la plataforma. En esta plataforma ya vamos a recorrer por ahí. Hay unos ejercicios que es obligación irlos completando. Nosotros siempre pues damos una revisada en las secciones antes de terminar cada unidad. Son 4 unidades, 4 semanas para desarrollarlas. En esas 4 semanas pues se espera que se vaya completando. Si se pueden adelantar, pues mucho que mejor con los ejercicios. Los ejercicios son, los pueden corregir
Si de repente usted sacó 80%, pero usted quiere llegar al 100%, no puede corregir en la plataforma. Justo después de cada clase, donde van a encontrar las tareas, ya vamos a ir para la plataforma para mostrarles a dónde es que están las tareas. Todo se trabaja en la plataforma. Todas las tareas de los temas cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Nosotros, tanto como el personal administrativo, estamos actualizando su progreso en la plataforma porque este es enviado a INSAFOR. Y si no se ve progreso, si no se ve avance, se puede tomar como si están abandonando el curso, ¿verdad? O si hay abandono o falta de interés, ¿verdad? Entonces, para evitar, por favor, ya se van a dar cuenta, los que ya estuvieron aquí en los módulos anteriores saben que es súper fácil. Cada ejercicio no tiene más de 5 items que completar. Algunos son de opción múltiple, entonces es súper fácil, es bien fácil de usar también la plataforma. Cualquier inconveniente, si no pueden accesar al link, pueden hacerlo saber en el grupo de WhatsApp para que se les pueda asistir. Mucha paciencia, ¿verdad? Si no les contestan, insistan, porque pues son muchísimos grupos, muchísimas personas teniendo inconveniente, entonces a veces pueda que se les olvide responder a su solicitud. Entonces, insistan. Todos los administradores están ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí van a ver el logo de inglés corporativo. Usted les puede escribir directamente a cada uno de ellos o puede hacerlo en el chat, en el grupo de WhatsApp. Lastimosamente, cuando son cosas de la plataforma, pues es como algo así como soporte técnico. Entonces, ahí no les puedo ayudar. Si hay alguna duda con algún ejercicio, con gusto, también lo pueden hacer saber en el grupo. Ahí están pendientes los compañeros y también yo, y les vamos a contestar a la brevedad posible. ¿Hay preguntas hasta acá? No. No, okay. No, teacher, no. Bueno, entonces seguimos. La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm, es la segunda semana. El 14 de noviembre, antes de la medianoche, tiene que estar completada la sección 1, sección 2 y el midterm exam, como mínimo, como avance mínimo esperado. Ustedes pueden adelantarse y hacer más que eso. La fecha límite para terminar el examen final es la cuarta semana. Sería el 28 de noviembre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ya lo descargamos el material y también se los mandé al grupo de WhatsApp, porque a veces pues es un poquito difícil descargarlo, a veces tenemos inconvenientes. Y pues ahorita vi que ya se pudo unir Juan Pablo, ¿verdad? Sí, ya pude, gracias. Excelente, ahorita voy a reenviarlos entonces. Que no existe, dice. Qué raro. Bueno, ya lo voy a enviar. Con los requerimientos se les pide, por favor, que al conectarse a las meetings de Zoom, lo hagan con su nombre completo, para evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? Ya nos ha tocado que hay 2 personas, 3, he tenido hasta 4 con el mismo nombre, ¿ok? Primero 2 nombres son los mismos, la diferencia son los apellidos. Entonces, para evitar inconvenientes, pongan su nombre completo al momento de iniciar su sesión en Zoom. Si son oyentes, hay que agregar la palabra oyente entre paréntesis después de su nombre. La cámara se les pide que la tengan encendida durante toda la sesión. Esto por cuestiones de auditoría. También pues es importante al momento de estar interactuando con sus compañeros, ¿verdad?
y también cuando estamos participando en clases, su participación es súper importante. Así es que a veces perdemos un poquito de tiempo llamando personas que tienen la cámara apagada y tal vez están haciendo otras cosas y no nos responden. Entonces, para evitar eso, se les pide que tengan la cámara encendida durante toda la sesión. También se les platicó de eso en una reunión que tuvieron previa al inicio del curso. Ya si tienen algún inconveniente, como que van manejando y no pueden encender la cámara, solo háganlo saber y está bien. O problemas técnicos que no les funciona, o de repente pues necesitan comer algo porque ya llegaron tarde a la casa, se conectan a la meeting y para no estar que los estemos viendo comer, solo avisen, mire, tengo apagada la cámara, pero aquí estoy comiendo, ya la voy a encender. That's okay, no problem. Minimizar el sonido. Bueno, hasta ahorita no hemos tenido inconvenientes mayores con esto. Se les agradece, ¿verdad? Que se evita mucho estar con estas interrupciones del sonido que no podemos controlar, ¿verdad? A veces hay música donde los vecinos o vivimos a la orilla de la calle y se escuchan los ruidos de los buses, etcétera. O la familia, televisión encendida y cuestiones así. Entonces, para minimizar esas interrupciones, mantenemos el micrófono en mute. Ya si usted desea participar, pues lo habilita, abre su micrófono, participa y se le pide que lo vuelva a poner en mute. Con la participación activa, como les decía, es muy importante porque así nos podemos dar cuenta cómo va su progreso. Y también si necesita reforzar algo, así es como nos damos cuenta. Si usted no participa, no hay manera de poder ayudarle. No hemos tenido problemas de que se dé algún tipo de bullying, ¿verdad? Y espero que no lo haya. Todos estamos aprendiendo. Este es un grupo muy bonito, se ayudan entre sí y los felicito por ello. Si algún compañero o compañera tiene dificultad en pronunciación, los demás le ayudan y eso pues hay que tomarlo a bien, ¿verdad? Siempre pues con el debido respeto y pues hemos estado bien en ese sentido y espero que se mantenga. La asistencia se les pide el 100% para que su curso sea aprobado satisfactoriamente. Se deja un margen por algún día que se les fue el internet, no tenía datos, o que se encontró en tráfico, no se pudo conectar, o alguna enfermedad, de repente incapacidad, o etcétera. Entonces, sí, hay un margen, ¿verdad? Como mínimo tienen que tener el 80% como mínimo. Si usted tiene menos del 80%, aunque tenga 10 en la plataforma, aunque haya hecho la encuesta de satisfacción, que es otro requisito, pero si tiene menos del 80%, no se daría por completado y aprobado el curso. Así es que para evitar, pues dejemos ese margen de emergencia nada más, ¿verdad? Evitar hacer mal utilización de ese recurso, ¿verdad? Como que de repente no me conecto porque hoy es el fin de la novela y no me lo quiero perder o hay partido, entonces no, tratemos de que sea solo por alguna emergencia, ¿verdad? Cumplir con los 120 minutos de clase. La plataforma de Zoom deja un registro de cuánto tiempo usted ha estado conectado. No es que me conecté, dije presente y ya me desconecté y ya aparezco como que estuve presente. No, Zoom va guardando un registro de cuántos minutos usted ha estado conectado a la clase. Así que se genera en cada sesión. Se les pide que sean los 120 minutos para que no le vaya a afectar. Se toma la asistencia en dos ocasiones mínimo. Por ahí de las 8:20 y 9:40 pasamos asistencia. Se les pide pues que digan presente y que enciendan la cámara al momento que estamos pasando asistencia también. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Ahora también existen las secciones 1 a 1. Son disponibles, cada participante será asignado alrededor de 10 minutos al finalizar la clase para aclarar dudas con el facilitador. Eso tratamos de hacerlo en orden, el orden que lleva la lista de asistencia.
Así se les pide que se queden un máximo de 10 minutos después de la clase para aclarar cualquier duda. Es una persona por día. Los permisos no están disponibles. Esto se refiere a que nosotros no estamos autorizados a darles permiso. Que me digan, miren, no voy a poder asistir porque tengo un compromiso o porque en el trabajo me he quedado hasta tarde. Sí lo pueden notificar y se le agradece que lo notifique, pero así como decir me da permiso de faltar, nosotros no le podemos decir que sí. No estamos autorizados, lamentablemente. Eso lo pueden hacer con los niños de administración y siempre si tienen algún inconveniente y no se van a poder conectar, avisen en el chat del grupo para que así les quede también a los niños de administración porque ellos están monitoreando constantemente. Si usted no asiste un día, puede que al siguiente día se intenten comunicar con usted. Y si no, pues si no logran que usted conteste porque está trabajando, etcétera, ellos ya ven en el chat que usted avisó y ya ponen la nota ahí del motivo por el cual no se pudo presentar a la sesión en línea. ¿Preguntas con esto? Yo creería que, o sea, toda la semana estoy disponible para las clases, ¿verdad? Solo creo que tendría un poquito de inconveniente los días viernes, por lo menos una hora. Okay. Ajá, porque yo pregunté respecto a eso, pero me dijeron de que avisar al facilitador para yo tener la cámara encendida y el audio apagado, ¿verdad? Pero no serían, digamos, todos los viernes, sino que de vez en cuando los viernes. Pero de ahí toda la semana sí. Okay, está bien. Se conecta y participa la hora que puede, digamos. Y luego si gusta, apaga la cámara. Solo me avisa que ya no puede participar y se queda conectada. Y así sí, lo tenemos en cuenta. Sí, porque la mayoría de veces quizás sería viernes, pero no todos los viernes. Primeramente Dios. Sí, comprendo. Entonces, hagamos eso. Nada más me avisa que solo va a estar conectada, pero con la cámara apagada y que no va a poder participar. Pero por lo menos sabemos que está ahí, que está escuchando, pero ¿sí? que ya no puede participar por su compromiso para que no le afecte con la asistencia. Ok, gracias. Gracias, Katia. El botón de silencio, cámara, ya discutimos esto. El chat, tenemos la opción de chat en la meeting de Zoom. Esto en el momento de la clase pueden participar o escribir, hacer cualquier pregunta. Dígame, Silvia. Teacher, yo tengo un problema, no puedo unirme al grupo de WhatsApp. Y ya probó con el enlace que puse en el chat de la meeting. No, es que no había logrado entrar. Ah, ok, Silvia. Ahí en el mensajito, en el chat de la meeting de Zoom, ahí les puse el enlace. Trate con ese enlace y nos avisa si le funcionó. Es que sí, de hecho lo estaba buscando, pero como entré después no puedo ver los mensajes. Ay, okay. No hay problema, ahorita lo vamos a compartir de nuevo. Gracias. Okay. Déjeme ver por dónde estaba. Ah, ya lo compartió Juan Pablo, lo puede ver. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Y gracias Juan Pablo por estar pendiente y ayudarnos con esto. Bueno, seguimos entonces. Nos quedamos por acá. En los breakout rooms, bueno, el chat, digamos, tenemos la opción que es muy útil, que es la de Zoom. Que por ahí nos ayudamos inmediato, ¿verdad? O participamos o hacemos preguntas o reportan cualquier inconveniente que tengan, ¿verdad? Pueden escribir al chat de la meeting y también pueden hacerlo al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, pues, ahí está disponible para que ustedes compartan, pregunten, pidan ayuda y, pues, de repente también ahí se comparte material de la clase. Los breakout rooms es una opción que nosotros utilizamos para que ustedes trabajen en grupo.
Entonces ahí le sale un mensajito que es para que usted se una al grupo y practiquen ya sea conversación, desarrollen presentaciones o trabajen en grupo alguna actividad del material que estamos utilizando. En estos breakout rooms a veces pues estamos nosotros, pero pues solo podemos estar en un room a la vez. Pero si usted presiona el botón que dice Ask for Help, a nosotros nos aparece un mensajito en la pantalla y ya podemos meternos al room donde usted está si necesitan algo o si necesitan ayuda o están teniendo algún inconveniente. Ahí pues nosotros nos metemos cuando usted presiona el botón Ask for Help. Respeto ante todo, como ya habíamos dicho, queremos que el ambiente de la clase sea lo más satisfactorio posible, que no haya tensión, ¿verdad?, debido a falta de respeto, que hasta el momento, como les repito, no ha sido el caso. Vamos a ver la plataforma para una vista rápida por los compañeros y compañeras nuevas. Voy a compartir acá. Acá está la plataforma. Aquí pues ya en este apartado de acá, en donde usted puede descargar el manual que vamos a estar utilizando. Pues ahí solo le damos al botoncito este que es para descargarlo. Y también pues ya lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Por cualquier inconveniente, a veces no nos deja descargarlo. Entonces ya lo tenemos disponible en el grupo. Acá donde está el curso vemos que son 4 sesiones, como ya les había mencionado. Cubrimos una sesión por semana y así es como se ve. Ok, aquí pues dice videoconferencia número 1, How to use infinitives. Este será el tema del día de ahora. Eventualmente pues no hay nada ahí, pero el día de mañana se sustituye esto que está por ahí, se sustituye por el video de la clase, pues para que ustedes puedan consultar o si quieren volver a verlo o de repente se perdió el inicio de la clase o al final, ahí está disponible el video de la clase justamente al día siguiente. Las tareas son estas que tienen este lápiz acá. Entonces, esta la vamos completando. Leemos las instrucciones y ahí completamos. Y luego damos clic en enviar. Recuerden que pueden corregirlo si pues de pronto hay algún item que nos está saliendo malo, pueden corregir. Y así pues son, si se fijan acá, solo son 1, 2, 3, 4, 5, 5 items que resolver. Pueden hacerlo día a día o puedes esperar al final de la semana, como ustedes gusten. Y se pueden adelantar, como ya les había mencionado. Luego, pues aquí ustedes van avanzando, nada más haciendo clic en siguiente. Vamos, ahí nos va guiando la plataforma. Ahorita está cargando y ya llegamos a la sesión número 2, Unit 2, Socializing. Ahí seguimos avanzando y al finalizar la sesión 2, seguimos dándole siguiente. Ahí está cargando y si se fijan acá dice Part 1, Midterm. Este es el examen medio, este es el examen de mitad de curso. Acá ven que dice Midterm. Entonces ahí pues empezamos a resolver el examen. Así que todo está ahí en la plataforma. Solo puedes ir navegando, dando clic en siguiente. Y cualquier duda que tengan le pueden hacer saber. Y pues nosotros estamos pendientes para poder asistirle en cualquier pregunta que tengan. No sé si por ahorita hay alguna duda. No. ¿No? No, teacher, no. Entonces vamos a pasar asistencia y ya nos vamos a dedicar a desarrollar el primer tema. Y vamos. Ana Elizabeth Sánchez. Present, teacher. Thank you, Ana. Anida Mali.
Present, Miss. Thank you, Annie. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Presente. Thank you, Eric. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson Hernandez. Henry Emerson Hernandez. Jacob Benjamin Melgar. Presente, teacher. Thank you, Jacob. Jose Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you, Jose. Jose Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Hi, present, teacher. Hi, thank you, Juan Pablo. Katia. Presente. Thank you, Katia. Maria Julia. Present, teacher. Thank you so much. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marni Betsaida. Present, teacher. Thank you, Marni. Ramiro Rafael. Good evening, teacher. Good Here. Evening. Thank you. Sandra Yamilet. Sandra Yamilet. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José. No. Okay, so thank you so much, everybody, for being on time, and we are going to start. I'm going to share the screen with you. I see that someone already shared the material over the WhatsApp group, so thank you so much for helping me with that. Let's see, here it is. What we're going to start today with your basic module 3. This is the material that we're going to be using, and this is for unit number 1. What are we going to do? The name or the topic of the unit is company identity. Competencies. We're going to state an effective business mission and vision statement, explain the impact of core values in the company, culture, and its employees. Describe how my department relates to others in the organization. Write a short paragraph about the reputation of my company. About the vocabulary, we have the core values, for example, responsibility, innovation, punctuality, loyalty, service to others, etc. Collocations to describe the relationship of personnel of different departments, for example, be responsible for, be in charge of, and committed to. And this is for unit number 1, so we're going to start with the infinitives. Who wants to read this slide and volunteer to read? You can raise your hand. Me, teacher. Thank you so much, Juan Pablo. Infinitives. Infinitives are a special form of verb that can be used as a noun, adjective, or Okay, there we go. Adjective or adverb. They are usually made by adding the word to before the base verb, and they can be useful when discussing actions without actually doing the action, such as I want to go home, or to err. To err is human. To err, what is err? Errar. 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 ¿Sabes cómo decir errar es de humanos? To err is human. Okay. Leave that. Continue. The infinitive form. The infinitive form is crucial to English and many other languages.
but the grammar rules for infinitives can be tricky in this guide. We explain all about the different types of infinitives and how to use them, including clear infinitive examples, so you can see how they work. Excellent. Thank you so much, Juan Pablo. Thank you. So at the beginning, maybe this can be like confusing, Ramiro. Yes? Excuse me, teacher. I have a question in the last film, la anterior, disculpe. Uh-huh. Cuando dice, but the grammar rules for infinitives can be tricky. Uh-huh. Eso puede ser tricky, es como trampa. Uh-huh. Sí. Ok. Gracias. Y en la anterior, cuando usted decía, por ejemplo, y habían dos letras, E punto, G punto, en minúsculas. Eso significa en inglés, por ejemplo, for example. Uh-huh. Example. Uh-huh. Gracias. Muy amable. You're welcome. Okay, this is just like the introduction. No se preocupen mucho. A veces es un poco frustrante lo que es la gramática, pero solo estamos viendo como el contexto. Ya lo vamos a practicar en los diferentes usos de los infinitivos, porque esto es muy, muy importante y se usa mucho en el idioma inglés. Es muy útil este tema, solo vamos a estar practicando y pues vamos acá. What is an infinitive and what is its function? I volunteer to read. Ramiro, thank you. What is an infinitive and what is function? Infinitives are a form of verb that allow the word or a group of words to be used as a noun, adjective or adverb. Every time of verb can be put into the infinitive form, even phrasal verb. Usually infinitives are formed by adding the word to before the base of the verb, as in to be. The purpose of infinitives is to discuss an action in general instead of a specific instance of the action being done. For example, take a look at these two sentences. I need to win today, we win. The first sentence use the infinitive form of the verb win as a noun. The main verb of the sentence is actually need. The second sentence uses the standard form of win as an actionable verb. In the first sentence with the infinitive, the action of winning is not actually done. The sentence simply discusses the idea of winning. The second sentence, however, describes the action of winning. All right, thank you so much. So it's like too much information, right? But yes, so as you can see in this one, as it says, the infinitive here, it is being used as a noun. The verb of this sentence is need. What do I need? I need to win. I have not performed the action. In this case, in the second one, today we win. So in this one, yes, the verb is win, but in this case it's functioning as a noun. And like for today, it might seem confusing, but no worries. This is just like the context. So we're going to be practicing each form of the uses of infinitives, and this is where we are going to do now. ¿Qué, cuál es el propósito? ¿Para qué se usan? En esto, el primer uso, to show purpose or intention.
para esto podemos utilizar un infinitivo. Y como ya vieron en las presentaciones anteriores, solo se le agrega la palabra to antes del verbo y el verbo no se conjuga. Quiere decir que, por ejemplo, el verbo be sabemos que se conjuga en am, is, are, pero cuando lo usamos como infinitivo se queda en su forma simple, sin conjugarse. Be, to be. Se le agrega la palabra to antes del verbo. Se puede usar para demostrar un propósito o una intención que tengamos, así como lo ven acá en esta slide. Who wants to read this one? A volunteer? Me, teacher. Thank you. Who's going to read? Okay. Purpose or intentions. Infinitives are used to explain why someone is doing something, often replacing the phrase in order to. In this case, they act as a verb to describe the main verb. Mom left to buy milk. I am writing this is May to tell you something important. Did you come to college to study or to party? Excellent. Thank you so much, Silvia. So as you can see in these examples, the infinitives are being used to describe a purpose or an intention. So the first one, as you can see, mom left. ¿Para qué se fue? ¿Cuál era la intención de irse? ¿Cuál es el propósito de haberse ido? To buy milk. ¿Para qué estoy escribiendo este email? I'm writing this email to tell you something important. Okay. Y ahí tenemos otra pregunta que algunas veces quizás nos la hicieron nuestros padres, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando. Did you come to college to study or to party? Okay. So, purpose or intention. Is this clear? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, teacher. Okay. Can you provide some examples? Okay, les voy a dar tiempo para que escriban algunos ejemplos usando los infinitives para propósito. Ahí les puse uno en el chat. I study English to have a better job. Estoy demostrando mi propósito o mi intención al estudiar inglés. I study English to have a better job. Okay. Les voy a dar tiempo para que escriban un par de ejemplos. Y luego los compartimos. ¿En el chat? ¿Los escribimos? Sí, los pueden ir escribiendo en el chat. Thank you, teacher. You're welcome.
Very good example, Marjorie. I am exercising to improve my health. Okay, you are showing the purpose of exercising. Excellent. I practice soccer to be better. Excellent, Katia. Excellent example. So we have two examples of infinitives showing purpose. Let's see if we have more. Let's give a couple of minutes more. Excellent, Ramiro. I play baseball to enjoy the Saturdays. Mm-hmm. Good.
Okay, remember the use of infinitive is to plus verb. I eat healthy to stay okay. Very good example, Jacob. I eat healthy to stay okay. Okay, I need to learn a new language. Okay, but that's good. In this case, it is functioning as noun, but it's good. You're using infinitive properly. Nice. Okay, let's move on to the next one. To modify nouns. También se pueden utilizar los infinitives para modificar nombres. Okay, who wants to read this slide? To modify nouns. A volunteer? Yep. Thank you. Just like now. Just like how? How full infinitives can aid? Add extra information about verbs. They can also modify the meanings of nouns. In the case, they act as adjective and adjectives parses. We need a hero. Hero to say us. Would you like something to drink? It was a dumb thing to say, and I regret. I regret it. Okay, thank you so much, Katia. Thank you for reading this slide. Is this clear, or do you have any question about this one? Okay. What is the meaning of regretting? Lamentarlo o arrepentirse. Fue una cosa tonta de decir y lo lamento. And I regret it. Okay, thank you. Es arrepentirse o lamentar algo, arrepentirse. Any other question? Como ven, aquí, dumb es como algo tonto. Algo tonto. It was a dumb thing to say. Fue una cosa tonta de decir o para decir y lo lamento o me arrepiento. And I regret it. Okay. Okay, in this case, como ven acá, dice que pueden agregar información extra acerca del verbo, okay? Actúan como adjetivos o frases adjetivos. We need a hero. Aquí necesitamos, ¿para qué? Para que nos salve. Okay, estamos agregando más información acerca del verbo necesitar. ¿Para qué necesito un héroe? To save us. Would you like something to drink? ¿Quisieras algo para qué? Para tomar. Okay, so aquí está en pasado. Fue una cosa tonta de qué? De decir. Okay, so en esto están modificando o dando más información acerca de los verbos que tenemos ahí. ¿Preguntas con eso? ¿Hacemos unos ejemplos? Vamos a hacerlos acá con el chat.
Y les puse un ejemplo en el que estamos dando más información sobre el verbo, modificándolo. I need a new job. ¿Para qué? To develop new skills. ¿Okay? Necesito un nuevo trabajo para desarrollar nuevas habilidades. I need a new job to develop new skills. Ahora, pues espero que hagan unos ejemplos y luego continuamos. ¿Le puede dar tiempo? Okay, I want to learn English well. That's a good use of infinitive, Candy. Thank you so much. Okay. Okay, we have one example more here. I write emails early in the morning to respond questions of my clients. I need a new notebook to coordinate my activities. Excellent, Marnie. Excellent, Ramiro. Thank you so much. Okay, so I see that you're doing excellent examples. Veo que han entendido muy bien el tema. Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Veamos, vamos a dar un par de minutitos más para ver si tenemos más ejemplos. Okay, we have one more. I need to start the university to improve as a good professional. Okay, very good. As a good professional. Yes. I need a new hat to cover myself from the sun. Excellent, excellent example, Katia. Bien. Okay, so let's continue. An infinitive can also be used as a subject of the sentence. I volunteer to read. Me, teacher. Thank you. As the subject of a sentence. If you want to talk about an action in general, as the subject of the sentence, use the full infinitive form. To love someone requires patience. And understanding. To go this way, send pointless. 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 Pointless.
To go this late seems pointless. To unlearn. To unlearn. To unlearn. Is the highest from of highest from of learning. Learning. Okay. Thank you so much. Thank you for reading this slide. So I think that this one is the easiest. A subject of a sentence. Podemos empezar una oración con la acción y esta acción sería el sujeto. Para eso, como ven, acá se empieza con to más el verbo. Okay, empezamos con el infinitivo para hacer sujetos de la oración. Tenemos acá unos ejemplos, así que le voy a dar tiempo para que hagamos más infinitives como el sujeto de una oración. Podemos escribir. Yes. For example, to smoke produces lung cancer. Here we have the infinitive as a subject. Okay, to cook is great with doing with my family. Okay, very good. Yes, to cook with family is a great activity. Nice, thank you so much.
Okay, great example, Marjorie. To learn English requires perseverance and dedication. Very good. To be happy, you only need someone to love. Very good, Jacob. So remember, cuando empezamos con el infinitivo como sujeto es to, más el verbo al inicio de la oración. Okay, vamos a ver si hay un par de ejemplos más. Ok, buen ejemplo, solo que sí, recuerden que el verbo va en forma simple. Ahí sería to be late. To be late in the office is a bad idea. Good, Maria, good try. Ok, to walk in the park. Falta complementar ahí, Candy. To walk in the park is relaxing. Podría ser, muy bien, Candy. Yes. Okay, good. Gracias, teacher. Bueno, creo que nos quedamos ahí con los ejemplos. So, after adjectives. También se pueden utilizar infinitivos después de los adjetivos. Okay. So, volunteer to read this one. Me, teacher. Thank you. After adjectives. Full infinitives can add context or extra description when used after adjectives. I'm happy to be here. Isn't it nice to leave this city? Computers are easy to use with practice. Okay, thank you so much. Thank you for reading this. So as you can see, what we are seeing here is that we can use infinitives after adjectives to add more information, extra context to the adjectives that we are using. For example, in these sentences, the adjective is happy. I am happy to be here. It's adding more information.
Porque estoy feliz. So you give the reason. You are adding the information to the adjective happy. And this, the question, isn't it nice to leave the city? So here the adjective is nice. To leave the city is the object. To leave is the infinitive. And then we have the complement. Computers are easy. Easy is the adjective. To use is the infinitive. Computers are easy to use with practice. Let's add more examples to this one. Computers are used with practice. Ah, okay. As the example that I wrote there, I am glad. Glad is the adjective. To read is the infinitive. And the complement, your examples. I'm glad to read your examples. Let's create a couple of more examples using infinitives after adjectives, please. The people work every day. Excuse me, teacher. What do you mean, glad? Encantada. Gracias. Gracias. Dice, people work every day. Dinner I take, I make dinner. Take. People want every day to take a life better. Tener. El verbo tener, ¿cuál es, amor? Yo tengo. Have. Perdón. I am tired to be today. Very good. Vamos a ver. No lo escribí. People were today. Estamos usando after adjectives. Muy bien, Katia. En este caso, el adjetivo es tired. I am tired to be sit today. Okay.
Okay, recuerden, sí estamos haciendo ejemplos de infinitivos después de un adjetivo. Muy bien, Juan Pablo. I'm happy to live in El Salvador. El adjetivo es happy. Luego el infinitivo to live. I'm happy to live in El Salvador. Infinitivo es un verbo que antes del verbo lleva to. Y adjetivos, recuerden, feliz, triste, cansado, encantado, emocionado. Adjectives. Lleva el to antes del verbo. Yes, correcto. Siempre lleva to antes del verbo. Y el verbo no se le agrega ing, no se le agrega nada. El verbo se deja en forma simple. Creo que esta parte no la he entendido, Ticha. Esta parte no la entiende. Ok. Un adjetivo... Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de adjetivos. Tenemos happy, tenemos nice, tenemos easy. Después del adjetivo va un... adjetivo hungry. Puede ser una, es un adjetivo, ¿verdad? Hungry o angry. Ajá, sí, es un... Es un ajá. Ah, ok. O sea que primero va el adjetivo y después va el... El infinitivo, ajá. El infinitivo, ok. Uh-huh. Está un poquito más complicado. Thank you, teacher. You're welcome. Ramiro. Yo estoy de acuerdo con Jacob. Lo siento yo muy difícil. Porque creo que nos faltó a nosotros, bueno, no, por lo menos a mí, perdón, desde el inicio saber los tipos de verbos y cómo aplicarlos. Entonces ahí es cuando a mí por lo menos se me complica la gramática, ¿verdad? Para la aplicación en el curso pasado que estuvimos con usted, dilucidé muchas cosas que antes no las veía, pero... esto de los adjetivos y los, esto sí es, creo que necesitamos saber antes los tipos de verbos y cómo aplicarlo gramáticamente. Le comprendo, tal vez sea lo que falta de vocabulario o tal vez ahorita estamos como queriendo arrancar. Veamos, un adjetivo puede ser también difficult. Ok. Podemos decir it is difficult. Le voy a poner un ejemplo aquí usando difficult. It is difficult. Y ahora va el infinitivo. Encontrar. Quiero decir encontrar. To find well paid jobs. Ok. Ahí les puse un ejemplo usando el adjetivo difícil. It is difficult to find well-paid jobs. Ok. Pensemos en otro adjetivo. O sea, learn es divertido, funny. Ajá. Hagamos un ejemplo con el adjetivo funny. Dancing. To dance. Ajá, podemos decir it is funny to dance. Ok, es divertido bailar. It is funny to dance. Ajá. Pensemos en otro adjetivo.
Teacher, I have a question. Eric, What does mean la palabra que puso ahí, paid? Pagado. Ok. Pagado. Bien pagado. ¿Es lo mismo que pay? P-A-Y? Sí, no. Solo que ahí está como en pasado participio, pagado. Es difícil encontrar trabajos bien pagados, well paid job. Ok. Busquemos otro adjetivo. Excited. ¿Saben? Excited es emocionado. So you can say I am excited to meet new people. Oh, I am excited to travel. Ok, ahí está el adjetivo. En este caso el adjetivo es excited, que es emocionado, emocionada. Y luego tenemos el infinitivo, to travel abroad. Ok, estoy emocionada de viajar al extranjero. I'm excited to travel abroad. Y Jacob, excelente ejemplo. It is healthy. Healthy es saludable, es un adjetivo. To play in the beach. It is healthy to play in the beach. Okay, it's a good exercise as well. Very nice job, Jacob. Otro adjetivo. Podríamos tratar algo con unpleasant. Ok, este es otro adjetivo, unpleasant. Es algo que no es placentero. Algo que no sea placentero. No sleeping. So it is unpleasant to to sleep less, right? Dormir poco. It is unpleasant to sleep less. Podría ser. No eat. It is unpleasant. Acuérdense que después del adjetivo tiene que ir to más un verbo. Podría ser es comer poco. It's unpleasant to eat. A few portions of food, podría ser. Estar a dieta. It is unpleasant to be on a diet. It is unpleasant to live alone. Excellent example, Jacob. Okay, very good. Okay, I'm sad. For not to learning fast, to learn fast. Okay, I'm sad for not. Corríjame, teacher. Oh, so you can say, I am sad. Soy to triste. Learn. To learn. Por no aprender. O para por aprender despacio. So no worries, este tema no es tan sencillo que digamos, ¿ok? Entonces no aprende rápido. No, pero sí se aprende, aunque sea despacito, ahí vamos. Mire, ya arrancaron, solo les estoy dando ideas de adjetivos, porque lo que falta es vocabulario. It is beautiful. Muy bien, María, solo me le faltó el tú antes del verbo. It is beautiful. Beautiful es un adjetivo, no lo habíamos mencionado. To wake up every morning. Excellent. It is beautiful to wake up every morning. Excelente. Vamos a tener más tiempo para practicar.
pero pues ahorita ya van arrancando. ¿Y para qué sirve? Bueno, aquí decíamos que esto se va a emplear como para decir la misión o la visión de una compañía, y para eso se usan infinitives, que ya los estuvimos, definimos que el infinitive es agregar to antes del verbo, y el verbo pues se deja en su forma simple, no se modifica. So, this is in your material, in the first page, which I think is number 9. So we're going to write or to practice effective business of mission and vision statements. It says that it is important for staff to know the mission and the vision of the company. Do you know what is the vision or the mission of your companies? I, to be honest, I don't remember what is the mission or the vision of the company I work for. So, but yes, let's see. We have this conversation, and as you know, this it doesn't have audio, so you will have to repeat after me. And lo vamos a hacer, recuerden, con los micrófonos en silencio por para evitar los como el desorden, ¿verdad? De la velocidad del internet, entonces se oye como que unos van más adelante y así. So, vamos a hacer primero con los micrófonos en mute y luego pues me dicen si tienen alguna duda, pregunta con el vocabulario o la pronunciación. Let's start. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests to feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. And that's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, do you have any question about this conversation, maybe new vocabulary or pronunciation? No questions? No, teacher, no. No? Okay, so we're going to practice this and role play in groups. So I'm going to create the breakout room so that you can practice this conversation with your classmate. Hi guys, good evening. Good evening. Hola. ¿Quién puede compartir pantalla? Ok, déjenme ver. Quiero ver si yo puedo. Uy. Uy.
Espérame que estoy buscando la presentación. Que no la tenía. Ahí está. Okay. Ya está compartiendo, creo, pero el escritorio se ve en su pantalla. Bueno. Sí. Okay. Es este. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Si quiere, practiquemos nosotros ahorita y ahí los compañeros. Ok. Did you hear about this visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check out. Right. Our mission describes our business exists. And our vision is to become the most preferred hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, thank you. Thank you. And now me toca con Eric. Okay. Good.
Hey, do we have volunteers to role play the conversation? Me, teacher. Okay, Jose Alfredo, and who wants to practice with Jose? Me, teacher. ¿Quién quiere ser mi Celia? Okay, I heard Ramiro. Yeah, Ramiro. Gracias. Okay. Adelante, Jose Alfredo. Tú serás Celia, Ramiro. You are Diana. Un nombre exquisito, okay. Go ahead. Let's go. Did you hear about the visit? Uh-huh. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and division of the company. Let's read them. Okay. Then. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Okay, right. Our mission describes, that's okay. Uh-huh. Describe why our business exists. Uh-huh. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families to 2020. Okay, that's right. Our vision, that's where our business wants to get in the future. Okay, excellent. Thank you so much for role playing. Let's listen to Juan Pablo. And who wants to practice with Juan Pablo? Marnie. Okay, thank you, Marnie. Okay, now you're going to be Diana. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, thank you so much. So remember, this is by. Okay, the most preferred beach hotel by families by 2020. Thank you so much. Okay, let's see. I'm going to check attendance for the second time. Antes de seguir, vamos a chequear asistencia. So remember, turn on your cameras and say present as you hear your names. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Hoy le tocaría su 101, si se puede quedar un ratito después de la meeting. De acuerdo. Okay, thank you. Anida Mali. Present, Miss. Thank you, Ani. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Jacob Benjamin. I'm present. Thank you. Jose Alfredo. Present, teacher. Thank you, Jose. Jose Osvaldo. Present, teacher.
Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Juan Pablo. Katia. Presente. Thank you, Katia. Julia, María Julia. Present, teacher. Thank you, María Julia. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Sandra Yamilet. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Okay, let's continue then. I'm going to continue sharing the screen. And here in the next section, in exercise number 3, we have to read the mission statements of some successful companies. And we're going to match them to the companies on the right. I'll give you some time and then you tell me. So we have to match the mission statements with the companies. So we have letter A, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Is that Chevron, Starbucks, Amazon, or Nike? Amazon. Uh-huh, that's most likely Amazon. Letter B, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance? Chevron. Uh-huh, and that sounds like Chevron. Letter C, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. Yeah. Uh-huh. Letter D, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks. Yes, sure. So, como pueden ver, ahí pues estaba utilizando los infinitivos para iniciar la oración. To be, to bring, to inspire. Es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo utilizar los infinitivos como sujeto en una oración. Y de esa manera se usan para describir la misión de una compañía, ¿verdad? Ramiro. Excuse me, teacher. Nurture. What do you mean? To inspire and nurture is nutrir el espíritu humano. Inspirar y nutrir el espíritu humano. Gracias. Uh-huh. Inspire and nurture. Nurture. Any other question? The global energy company, the most admired people. Not teach. Discover anything they want to buy online. Okay. How to use infinitives? Eso es lo que ya estuvimos discutiendo al inicio de la clase, cómo vamos a utilizar infinitivos. For example, exercise 2 and 3, what verbs are used to write the mission and vision statements? To make, to become, to be, to bring, to inspire. A form that consists of 2 plus the base form of the verb are called infinitive. El utilizar el to más la forma base del verbo, eso es a lo que llamamos infinitivos. Y como ya habíamos discutido anteriormente, estos pueden ser utilizados para expresar propósito,
como en las misiones de las compañías, el por qué la compañía existe. Ejemplo, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay. ¿Cuál es el propósito de la compañía? En este caso, tenemos to bring inspiration and innovation, to every athlete in the world. También para expresar dirección hacia dónde queremos ir, como en las visiones de las compañías. Por ejemplo, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. We have to read in this exercise, read the statements and correct four mistakes related to the use of infinitive. Tenemos que encontrar cuatro errores y corregirlos. Hay cuatro errores con respecto al uso de infinitivo. So in the first one, our vision is become, ahí le faltaba el to. Recordemos que siempre, siempre, siempre el infinitivo lleva el to antes del verbo en su forma simple, ¿verdad? Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel, for example. Do we have any mistake in number two? ¿Demos algún error en la dos? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meal to construction worker wherever they are. Our mission is teacher no sería healthy, tendría que ser solo health. No, healthy es saludable. ¿Tenemos algún error ahí o está correcta la oración respecto a los infinitivos? Está correcto. Yes, it's correct. So aquí no hay error en la número dos. No. Okay. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. And to be the number, será. We aim. Le apuntamos. We aim, le apuntamos. Hacer. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. We aim. Está correcto. Ajá. Okay, está correcto. Es nuevo para mí. No hay error. En el número 3 tampoco hay ningún error. Let's see the number 4. We exist to bring in telecommunication solution for businesses in rural areas. El verbo después de tú, el verbo de tú no lleva ING. No lleva gerundio. Correcto. Exacto. Bring. El verbo después del tú no debe de ir alterado. Tiene que ir en forma simple. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? We exist to bring telecommunications solutions for businesses. Excelente. Muy bien. We exist to bring telecommunication solutions for business in rural areas. Ahí es to bring. And let's see number 5. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. No lleva el to. To be. Le falta el to antes del verbo. Entonces hay que agregarle. We envision to be, to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Muy bien. Y number 6, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adults. To become. El verbo no se, no se le pone nada, se deja simple. Muy bien, excelente. Pues por ahí vamos, ¿verdad? Ya agarrándole un poquito a esto de los infinitives y pues vamos a seguir practicando.
Okay, teacher. Any question? No. No. I'm. Okay. So, vamos a dejar hasta acá porque pues mañana vamos a continuar ejercitando con esto de las yarns. Muy bien que ya pues dominan, pues ya saben que es un yarn, se compone del to más el verbo en forma simple. Fueron capaces de encontrar los errores y pues estuvimos haciendo algunos ejemplos también. So, mañana vamos a continuar practicando, hacer un review antes de empezar la clase y pues los espero mañana. Siempre recuerden, es el mismo enlace para todas las meetings y pues tratar de estar a tiempo para que no se pierdan la práctica y el repaso. Okay. 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 Thank you, teacher. Thank you for joining. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye. Take care. Alana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ay, teacher, buenas noches. Buenas noches, gracias por quedarse. Sí, ay, fíjese de que me está costando bastante, sinceramente, porque como vocabulario poco sé, ¿verdad? Y eso de los verbos y lo de la gramática sí que me está costando bastante. ¿Y eso lo sintió desde ahorita con este tema o hay algo en particular? Fíjese de que sí, desde el segundo módulo. Es que quizás porque como no conozco mucho de la traducción, ¿verdad? Quizás ahí es donde me confundo y lo de los verbos y lo del todo eso que para conjugar los verbos, el modo participio y todo eso, sí me cuesta bastante. Bueno, hasta ahorita hemos estudiado el presente simple, no hemos llegado a los participios y también creo que vimos el present continuous cuando le vamos agregando ing. Sí. Mañana voy a traer, porque sí veo que lo que hace falta es vocabulario. Entonces le voy a dar unos adjetivos y algunos verbos para que sigamos practicando con lo de los infinitivos. Traducir, yo creo que, bueno, algunas veces es necesario, pero no es como que tenemos que estar traduciendo todo. Máximamente porque pues hay cosas que ya las conocemos, pero como que tendemos a tener la costumbre de traducir y a veces eso nos atrasa porque hay cosas que no tienen como una traducción específica, ¿verdad? Entonces lo que estamos queriéndole encontrar, ahí pues nos queda. Ajá. Es cierto, ahí es donde me quedo allí trabada porque no avanzo porque dije, ¿y qué querrá decir esto? Entonces, donde tengo bastante dificultad. Pero bueno, siempre que pregunto que si hay dudas con el vocabulario, ahí puede aprovechar. Sí. Eso tengo que preguntar. Sí, no tenga pena, porque pues, si no pregunta, pues ahí se queda nada más pensando, ¿y qué es esto? ¿Y qué quiere decir? Y ya no avanzamos. Entonces tiene que preguntar, tiene que quitarse la pena, porque si no se va a ir quedando. Sí, teacher, es cierto. Sí, eso es lo que me
que me cuesta bastante. Pero sí, me imagino, hay palabras que sí las entiende, sí sabe que no. Entonces, cuando hay algo nuevo que no comprenda o que quiera saber qué significa, puede levantar la mano y preguntar, no tenga pena. Para eso estamos. Sí, 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 es cierto. Y ahí por a veces, ajá, y quizás a veces por pena que uno se queda callado, bueno, y queda con la duda, no puede uno aprender mucho porque me da pena, fíjese, como bastantes hipotes que pueden bastante. Por ejemplo, Ramiro, yo veo que puede bastante. Entonces, y yo, pues, sí estoy interesada en aprender el inglés, pero como que siento que lo siento difícil. Pero fíjese una cosa, Ramiro también pregunta bastante. Ramiro no se queda con las dudas. Sí, es cierto. Entonces, él participa bastante. Eso le ayuda a él que no aprende, siempre pregunta vocabulario, palabras, y dice esa palabra es nueva y trata de utilizarla. Así tiene que hacer usted, no tenga pena. Sí, sí, dicha. Ajá, igual cuando esté en los grupos, pregúntele a los compañeros también si la mayoría, pues yo veo que ellos, si usted pregunta, le ayudan o usted le dice, ¿verdad? Aproveche también. Sí, fíjese que en los grupos que hemos estado, y bueno, que gracias a Dios que quedamos con usted en este módulo y hay varios compañeros que estuvieron en el módulo anterior. Entonces, sí, hay bastantes hipótesis que yo les digo, mire, fíjate, a mí me cuesta bastante lo de la pronunciación, ustedes corríganme si yo no lo hago bien. Entonces, cuando hemos estado en los grupos, sí, como que siento un poquito más de confianza. Ajá. Y sí, sí me han ayudado ellos. No, eso no se dice así. Y ya repetimos para que haga buena pronunciación. Bueno, voy a seguir entonces incluyendo las prácticas grupales, ¿verdad? Cada vez que se pueda, para que usted también aproveche a los compañeros. Igual le digo, así no tenga pena, tiene que quitársela porque eso solo le va a atrasar más. Sí, sí, teacher, es cierto. Acuérdese que todos están aprendiendo. Y sí, bien es cierto que hay a quienes quizás van un poquito adelantados o se les facilita más, pero eso no es para que nos detengamos y digamos, no, es que yo no puedo y ellos sí, sino que tratar, ¿verdad?, de llegar a ese punto, de decir, yo tengo que alcanzarlo, ¿verdad? Yo tengo que preguntar, yo no me tengo que quedar con las dudas. Cuando usted nos ha dejado así alguna tarea que la hagamos, en algunas, yo he querido participar, pero he sentido el temor así, ay, no puede ser así, no, quizás no lo he hecho bien. Y fíjese que cuando ya estamos resolviendo los casos, en algunas les he atinado y digo, ay, no, entonces lo tenía bien así como estaba, porque tomo las capturas de pantalla y también lo escribo, pero sí me atrasa. Entonces, pero a veces como que le he atinado a las respuestas, a cómo van lo que nos ha dejado usted ahí de tarea. Sí, eso también tiene que estar como más segura, ¿verdad? De usted misma, o sea, porque a veces sucede de que lo oigo que están pronunciando y lo dicen bien al principio y después dudan y dicen otra cosa. Entonces, y eso pasa incluso en los ejercicios escritos. Y igual, pues, siempre participar es bueno porque ahí vamos reforzando. Ahí vi los ejemplos y les decía, acuérdense, el infinitivo tiene que ir to más el verbo. Y ya de último, pues ya fueron capaces de encontrar los errores referentes a los infinitive, pero eso que es práctica, al principio se sentían perdidos, y todavía yo sé que es un tema que requiere más práctica, pero ya bastante lo agarraron, así que mañana vamos a seguir con este tema, practicando, y trate de hacer ejercicios.
Sí. Aunque, porque sí, la idea ya descargué, no se sienta mal. Sí, teacher, ya descargué el material que nos mandó. Y entonces, fíjese de que quiero, como proponerme a practicar más, porque sí, yo estoy interesada bastante en aprender, solo que mi trabajo me consume bastante tiempo y a veces no puedo, y hasta vengo a la casa aquí queriendo agarrar el material que nos ha dado, pero a veces no me queda tiempo, pero sí quiero dedicarle más tiempo a esto. Bueno, hay una cosa que pues está bastante a favor suya, es que siempre está conectada, siempre está a tiempo, entonces aproveche a sus compañeros, aproveche el tiempo que está conectada, pregunte, practique, haga los ejercicios, ya que durante el día no le queda tiempo, ¿verdad? Por lo mismo del trabajo, pero pues aprovechar el tiempo de la clase que siempre usted está ahí constante, ¿verdad? Sí, sí, teacher, es cierto. Sí, le voy a poner más de mi parte. Sí, ahorita está a tiempo porque todavía estamos en básico, pues. Así que está a tiempo. Sí, teacher. ¿Algo más, Ana, antes de terminar la misma? No, por ahorita no, teacher. Ya me dijo que pregunte, voy a preguntar. Para que vaya. Vamos a ver entonces. Sí, teacher, sí. Bueno, le dejo entonces que descanse. Vale, está y le bien, usted por también. Sí, muchas gracias a usted, Liz. Bueno, feliz noche. Sí. Vaya, feliz noche. Bendiciones. Igual, sí.